Sindicato Mexicano de Electricistas. El otro entrevistado en este libro, pues es nada menos que el secretario del Exterior del Mexicano de Electricistas, coordinador de la estructura ejecutiva de la nueva central de trabajadores, el compañero Humberto Montes de Oca, aquí presente. Con toda autoridad, narra en el libro de una manera muy interesante la perspectiva y la experiencia del mexicano de electricistas, no solamente en lo que ha vivido en sus diferentes etapas históricas, incluyendo este último periodo de resistencia, sino desde una visión de un militante de la izquierda también. Y yo creo que también el compañero Montes de Oca precisamente es un ejemplo de lo que podríamos concluir o reflexionar en la lectura de este libro: ser militante de izquierda y ser a la vez militante y dirigente de movimiento social, y por lo tanto tener la posibilidad verdaderamente de contribuir a una historia diferente para este país, no desde los partidos tradicionales, no desde las franquicias electorales, sino desde las filas de los trabajadores. Porque además, si hay una organización, a mí no me gusta mucho esa ya ese término, pero si hay una organización que pueda decirse de vanguardia proletaria, pues es el Mexicano de Electricistas. Más de 104 años, y me parece que por la experiencia de Lesmes en sus diferentes etapas, no solo han pasado la lucha obrera, ha pasado la lucha ideológica, las diferentes corrientes de izquierda, alimentándose del sindicato y a la vez nutriendo al sindicato en sus diferentes etapas. Y si hay una organización que por su vida verdaderamente podríamos ponerla en el cajón de una vanguardia proletaria, me parece que es el Mexicano de Electricistas. Y desde luego, en este último periodo de resistencia, y por lo tanto también, esto ya no lo pudo decir quizás el compañero Humberto en el libro, porque sucedió ahora, pero verdaderamente es alarmante, deplorable, detestable lo que está sucediendo en críticas de diferentes personas, de excompañeros que están haciendo una campaña de ataques al Mexicano de Electricistas y del cual desgraciadamente está tomando algunos funcionarios de gobierno. Yo creo que se equivocan absolutamente. En primer lugar, en los ataques que dicen, porque efectivamente Manuel Bartlett, que alguna vez yo lo vi en este auditorio, supuestamente apoyando al sindicato, y que ahora dice que Lesmes ya no existe. Existió. Y el propio Andrés, el presidente de la República, que decía, fue muy democrático, fue ejemplar. Pero están ustedes aquí y muchos alrededor de ustedes que podemos constatar que no fue, que sigue siendo una organización en la vanguardia del movimiento social, y que el Mexicano de Electricistas además está dando muestras de iniciativas que ellos quieren descalificar, pero que muestran la vitalidad y la vigencia del Mexicano de Electricistas. El que hayan sido capaces, después de un ataque tan brutal, con toda la fuerza del Estado, para mantenerse en pie, para darle vuelta a la tortilla, para generar iniciativas aún en las peores condiciones, ser capaces no solo de resistir, que como decía Pedro, eso ya es una virtud, sino ser capaces de darle vuelta a la tortilla, de tomar iniciativas para generar electricidad, de tomar iniciativas para distribuir electricidad, de tomar iniciativas para hacer una cooperativa que esté en el sector. Y señor Bartlett, le decimos que ¿de dónde salió eso? De un sindicato. El Sindicato Mexicano de Electricistas, que sigue aquí después de 104 años y que seguirá existiendo muy a pesar de estos pinches funcionarios. Porque además hoy se están llenando la boca el gobierno de que están, ustedes saben, no voy a hablar de eso porque no hay tiempo para eso, pero ustedes saben que en estos días, en las próximas horas, se está cocinando una nueva reforma laboral.
Dicen que quizás el jueves la Cámara de Diputados vote la nueva reforma laboral. Y están diciendo que no, que van a dar paso a la libertad sindical, a la libertad de contratación, que México va a dar un gran salto para respetar el convenio 87 y 98 de la OIT para que haya total libertad sindical en México. Y mientras dicen eso, Bartlett se atreve a decir lo que es o no es el ESME, y se atreven a decir lo que puede hacer o no puede hacer el mexicano de electricistas, se atreve a cuestionar lo que incluso no solo por legitimidad, sino por legalmente existe en la toma de nota del Sindicato Nacional de Industria, que es el mexicano de electricistas, está violando el convenio 87, 98 y toda la legalidad mexicana, incluso se contrapone a la famosa reforma laboral que supuestamente quieren hacer. Entonces, además, yo creo que es el peor error de cálculo que pueden hacer. Digo, han estado haciendo muchas torpezas y el nuevo gobierno yo creo que se está desgastando más rápidamente de lo que se pudiera pensar. Muchas contradicciones, pero pueden cometer una de sus mayores torpezas metiéndose con el mexicano de electricistas. El ESME pudo resistir del gobierno pasado lo que supió, bueno, de dos gobiernos anteriores, una ofensiva brutal. Ahora, ¿el nuevo gobierno se quiere meter con el ESME? Me parece que es un error de cálculo muy grave, porque no solo el ESME, sino todas las organizaciones que estamos alrededor del ESME y que hemos acompañado al ESME en esta lucha de resistencia, vamos a saltar con el ESME en contra de cualquier intentona nueva de este gobierno. Y por último, retomamos este pensamiento que dice que resistir es lo contrario a resignarse, el reverso de rendirse. La resistencia no consiste en renegar, consiste en oponerse y a la vez en proponer, en rebelarse sin violentar, en poner la rabia al servicio, perdón, en poner la razón al servicio de la rabia. Quienes resisten asumen la responsabilidad de decir no a la imposición, no a la imposición, pero sí el reto de lo imposible. Resistir todos los días con todos los recursos al alcance fortalece nuestras raíces y extiende nuestras ramas. ¡Viva la digna resistencia de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación! ¡Viva! ¡Viva nuestro general Zapata! ¡Viva! Gracias. Compañeros, muy buenas tardes. Reciban el saludo de mujeres, hombres, niños y ancianos de la Nación Triqui, que integramos el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Hoy estamos aquí con ustedes en su digna resistencia. El nefasto Felipe Calderón los quiso desaparecer y hoy ustedes son un ejemplo de resistencia, compañeros. Nosotros reconocemos en ustedes a ese digno y combativo sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas. La lectura de este libro nos ha llevado a conocer diferentes luchas y hemos caminado con muchas de ellas y con quienes hemos aprendido. Por ejemplo, la tribu Yaqui. Corría los días del 2014 cuando estuvimos en Hermosillo, Sonora, para visitar a Mario Luna. Ahí nos encontramos al secretario general de ustedes, a Martín Esparza. Ahí se construyó la caravana que duró 11 días y sabemos que ustedes, compañeros, estuvieron en esa marcha, estuvieron con la tribu Yaqui y logramos la libertad de Mario Luna. Muchas gracias por esa solidaridad con la tribu Yaqui y con los pueblos
originarios que defienden territorio y sus recursos naturales. Radio.